Imitación es una palabra bien interesante porque creo que estamos, no sé, los seres humanos aprendemos imitando. Los niños lo que hacen es conocerse a sí mismos porque repiten algo que vieron o repiten algo que de ellos mismos, algo que hicieron, a lo mejor por casualidad, y uno está todo el rato así. Para mí la imitación es un gran metodología de aprendizaje, pero entendiendo la imitación no como la copia, no como querer ser el otro, sino que el experimentar lo que uno ve, lo que uno percibe, lo que uno siente, experimentarlo intentando copiarlo, intentando imitarlo, intentando reproducirlo, intentando llevarlo a uno, creo. Hay otro aspecto de la imitación que a mí no me interesa nada, que es como, por ejemplo, por el tipo de obra que hago como escultor. Yo no trato de que mi obra se asemeje a algo conocido, pero sí yo sé que está toda hecha con experiencias que yo tuve en algún momento de algo que vi, de algo que sentí. Por lo tanto, son puros retazos de cosas que yo vi, que yo sentí, que yo experimenté, pero que luego fueron encontrando su propio lugar. Imitación a veces se piensa que es contrario a la creatividad. Como imitar no es crear. Pero creo que no son. Y como acabo de decir, a mí no me gusta. Nunca ha sido lo mío intentar replicar algo. Sino que siempre busco formas que para mí son extrañas. Pero yo, sin embargo, yo sé que vienen de una memoria, de algo que vi, de algo que está en mi cuerpo, en mis sensaciones, de mis experiencias del mundo. No son cosas que vengan de otro lado. Yo creo que la imitación no es contraria necesariamente a la creación. Claro, si uno no se propone ir más allá y la imitación se transforma en el único objetivo cuyo referente es que haya un vínculo directo entre lo que hago y aquello que podría ser lo imitado. Claro, no está terminada la tarea, pero creo que de todo lo que hacemos permanentemente estamos acudiendo a una experiencia anterior, por lo tanto, una suerte de imitación o de réplica o de reproducción o de repetición siempre hay en lo que hacemos. Y es bueno entenderlo y es bueno asumirlo, creo yo, para el trabajo, para cualquier cosa, para el trabajo de un artista, pero también para, no sé, por la vida diaria. Es muy pretencioso creer ser, por ejemplo, siempre original. Yo creo que hay dos fuentes fundamentales, entre otras, porque uno está lleno de influencia o de experiencias que a uno lo mueven y uno no se da ni cuenta. Pero las que puedo identificar con toda claridad es como aquellas energías, fuerzas, impulsos que vienen de afuera. Por ejemplo, producto de la observación, no vienen de afuera en forma espontánea, así como, sino que producto de uno tener una actitud de observación. Tú puedes ver, ponte tú, que ahí yo puse en la mesa algunas de las cosas en las que estoy trabajando, cosas que me han interesado en algún momento, y son cosas con las que, muchas de ellas con las que me he encontrado. Entonces son cosas que están afuera, que están ahí, y que uno, por tener una actitud permeable, es que uno decide preguntarse por algo. Una materialidad, una forma, un sonido. No soy músico, pero me he interesado en sonido. Por ejemplo, ahora en la pandemia estuve grabando un grillo que se instaló en nuestra ventana. Durante todas las tardes se ponía. Y yo dije, aquí hay algo, aparte de hermoso, de la naturaleza, y que es la impresión que todos tenemos de la naturaleza. Y dije, ¿cómo puedo capturarlo esto en una forma? Pero previo a eso, capturarlo en una forma o en un acontecimiento, capturarlo en una. Capturarlo no para poseerlo, ojo, no es capturarlo para cómo me llevo este grillo para la casa para tenerlo para mí, ¿no? Sino que cómo puedo yo elaborar esto para poder entenderlo mejor. Porque yo creo que si yo puedo disfrutar de ese grillo y una actitud puede ser muy desapegada, que lo encuentro maravilloso, que solo escucharlo y esperar que se calle y listo. Y eso es maravilloso, y eso también yo lo viví, también lo escuché,
pacientemente, pero de repente dije, me gusta y quiero elaborarlo. O sea, después viene, o sea, viene el impulso externo, el grillo, pero después viene la inquietud interna. ¿Cómo yo pongo este grillo en mi interior? Ya lo sentí, ya me movió. Sin embargo, quiero yo tocarlo, quiero yo disponerlo en el espacio, quiero disponerlo en un lugar, quiero disponerlo para otros, por ejemplo, para compartirlo, podría ser. O para yo verlo mejor, o de un punto de vista distinto. Finalmente conocerlo, entenderlo. Entonces viene esa otra, una cuestión externa, que es aquello con lo que yo me encuentro, pero porque hay una disposición personal, ¿no? Una intención, una voluntad. Pero por otro lado está mi otro grillo interno, o sea, mi espejo interno, que dice, oye, ¿qué quiero yo de esto? ¿Por qué lo quiero tocar? ¿Por qué lo quiero? Y también en una búsqueda de quiero entenderme yo. Yo no sé por qué me gustó este grillo, ese sonido. También es una forma de entender qué hay en mí que me gusta, o sea, qué hay en el grillo, que quiero conocerlo, qué hay en mí, que hay un grillo que resonó en mi interior, por lo tanto, quiero que esas dos cosas estén juntas donde siempre han estado, además, probablemente. Pero, ¿cómo hago yo el ejercicio? ¿Cómo construyo una metodología? ¿Cómo construyo un andamiaje para que ese estímulo externo que yo lo tomo y que se refleja en algo mío que desconozco lo que es muy extraño, pero al juntarlo, ese conocimiento me despierta cierta satisfacción de encontrarme con algo que no había visto antes? Pero tiene que suceder todo eso. Tiene que suceder que uno se encuentre con algo que está en otro lado, a lo mejor. Mira, se parece a lo de la imitación. Yo no quiero imitar el grillo. El grillo ya está y no necesita ser imitado. Pero sí yo requiero, por una cuestión personal, buscar mi espejo con el grillo. ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo lo tomo? ¿Dónde suena? ¿Cómo suena en algo que desconozco de mí mismo? Entonces creo que juntándolo o haciendo el ejercicio uno se permite hacer darle espacio a una comprensión. Nada más que eso. Ahora, eso me pasa con las piedras, ahí en ese mesón hay piedras, me pasa con esas piedras de colores, encontré un lugar donde habían piedras blanco y negro y las coleccioné, solo por un impulso de entender esa situación formal, cromática, y también de peso, de tamaño, de sensibilidad táctil, cómo la forma, el tamaño, la disposición, el jugar con ella, el extenderla, cómo se reparten, cómo se organizan, cómo brillan unas, cómo la opacidad y el brillo interactúan. Son cuestiones que a mí me interesan mucho y que yo estoy permanentemente observando. Pero entonces este ejercicio de coleccionar y después de investigar, es decir, jugar con estas piedras, como lo hice aquí, solo el gesto de extraer ese espejo que yo te decía, lo que tengo yo, que pongo en contacto con estos elementos y encuentran finalmente, en algún momento encuentran un encaje. Y eso es lo que yo pienso que es lo que a mí más me interesa, cuando aparece ese, ¿cómo se llama? Algo se engancha, ¿cómo se podría decir? Algo se acopla. De lo que vi con lo que yo, con algo mío. Etcétera, te podría poner muchos ejemplos, pero para mí es como lo del grillo, es como lo de la piedra encontrar la playa, un impulso externo, a veces un encargo. Oye, necesitamos una escultura para un homenaje a tal personaje. Ya, es mucho más complejo, cultural, tal personaje o una situación, por ejemplo, una escultura que hicimos en un cementerio. Oye, la muerte, el espacio, el enterramiento, es mucho más complejo. Pero también hay una etapa de observación de aquello que viene, ¿no?
pero también viene una respuesta de parte mía para entender algo que, como insisto, que está junto, que siempre han estado juntos, pero es necesario construir una metodología, un andamiaje para poder entenderlo, nada más. O verlo, ni siquiera entenderlo, entenderlo también tiene algo de pretencioso. Ahora, como querer decir, ahora lo entiendo. No, es ahora lo puedo, lo he masticado por lo menos. Y esto para mí tiene el sentido de que yo estoy recorriendo la piedra. Es un poco, yo siento la piedra en su peso, en su tamaño. No, le tomo el peso, puedo jugar con ella, puedo. Y así la entiendo y la conozco. Pero aquí busqué otro procedimiento para conocer la piedra, que era recorrerla. Recorrerla y dejar la huella de ese recorrido. Entonces lo que quiero es, no sé si lo voy a completar o buscar la forma después de fijar ese recorrido, pero de algún modo lo estoy señalando la forma de la piedra, porque a veces la piedra se nos escapa a nuestra comprensión, tenemos el tacto, tenemos la vista, pero aquí fue un intento de completar esa comprensión como recorriéndola, pues voy sintiendo con el lápiz en mi mano, voy sintiendo cada parte suave, cada parte donde hay un hoyito que yo a veces no se veía o que la mano no alcanza a captarla, pero la punta del lápiz sí, y esa vibración yo la siento. Me encantaría poder, ponte tú, grabar el sonido del lápiz pasando por aquí para ver cómo cambia. ¿Cómo cambió el sonido del grafito cuando cayó en una parte más rugosa, en una parte más lisa? Sí puedo verlo. Esto es como un... como esa, ¿cómo se llama? Imágenes de cuando hay un terremoto, ¿no? Uh-huh. Que van mostrando las ondas, claro. De algún modo también van mostrando... El trazado y las fluctuaciones del trazado van mostrando cómo es la piedra, bro. Pero también cómo es mi mano. Aquí se está mostrando mi piedra, mi mano y el lápiz. Va quedando todo en un solo procedimiento. Lo primero que tiendo a pensar, que en la línea de lo que te estoy comentando, de construir una metodología, de construir una forma de que las cosas se junten, yo creo que eso es la identidad, un camino de construcción, de un andamiaje, por decirlo así. A veces pensamos la identidad como una palabra muy cerrada, como si hubiera algo fijo en algún lugar, a lo cual yo podría, si busco la herramienta, el psicoanálisis, acceder para llegar a conocerlo, entenderlo y que todo vuelva a conseguir la paz. Cuando yo tome esa identidad que está en algún lugar, yo la reconozco y por fin estoy en paz, porque sé quién soy y sé lo que puedo esperar de mí. Estoy pensando en una identidad muy personal, ¿no? Muy pensando en uno. Porque otra cosa es pensar en la identidad de un pueblo. Otra cosa es una identidad social, una identidad colectiva, que es más complejo. Pero algo de lo mismo tiene, creo yo, que también es una construcción, más que creer en una... Es lo que me pasa a mí, en algo que está fijo en algún lugar, es algo que en el hecho de irlo a buscar, se empieza a construir, y se construye, y se modifica, probablemente. Entonces uno cambia el foco de buscar una identidad como algo preexistente, si uno lo instala como un suceso, como una construcción que está en proceso y que uno... Obviamente, no solo es fruto de la voluntad, de lo que uno quiere ser, sino que fundamentalmente es de la, creo yo, de la voluntad, sí, pero de la vulnerabilidad, de construir una disponibilidad, una disposición. Porque uno no es solo algo que está escondido en algún lugar en una caja fuerte, uno está permanentemente, es parte de una... colectividad, de una realidad, de un mundo que está también, no sé, pues que es parte de lo mismo, de el yo, digamos, la identidad con el paisaje, con la atmósfera, con los otros, con los
con aquellos que uno se encuentra en el camino, etc. Un fantasma muy grande que nos persigue a los chilenos es el tema de la identidad, como porque no tenemos identidad es porque estamos en crisis, porque no logramos conseguir un acuerdo, porque no tenemos un acuerdo con los pueblos indígenas, una mirada común, entonces no nos podemos llevar bien y vamos a estar siempre en una tensión, y así ha sido, porque unos no hemos sido capaces de escuchar al otro y el otro no ha sido capaz de entender, no sé, bueno, aquí no es pareja la cancha, no es horizontal, uno y otro, unos con ostentando el poder y otros siendo víctimas del abuso del poder. A lo que quiero ir es que también es un error, creo yo, pensar que hay una supuesta identidad chilena a la cual podemos acudir y por fin desentrañarla, por fin ponernos de acuerdo y por fin abrazarnos como hermanos. Eso yo lo encuentro que es falso, una falacia, creer que hay un Chile que algún día vamos a construir como una unidad. Y yo creo que es un error pensarlo así. Yo creo que ese es un paradigma muy moderno, ¿no? De buscar ese aplanamiento. También es muy, bueno, capitalista y neoliberal, si se quiere. Porque es muy... trabajemos todos para el mismo objetivo, ¿no? Y en verdad no. Yo creo que hay que hacer un ejercicio que es mucho más difícil. Y que es reconocer la tensión y las diferencias que hay. Y dejarlas allí. Observarlas, entenderlas, pero no pretender hacerlas desaparecer. Creo que eso es un error. Yo creo que las diferencias hay que asumirlas y hay que vivir con ellas. Puede resultar un poco, no sé, tal vez esquizofrénico, porque ¿cómo vivir con distintas personalidades en una sola persona? No, pues que no. El deseo de querer ser uno con distintas personalidades, eso es esquizofrénico, tal vez. Pero yo no sé cuál es la solución, pero creo que la vía, no sé en qué quedaría estructuralmente una sociedad de ese modo, pero yo creo que ¿cómo construir nuevas relaciones entre las personas, entre los grupos, entre las distintas naciones, por ejemplo, que hay en nuestro país, entre las distintas regiones, entre las distintas realidades del paisaje que hay en nuestro país, ¿no? Distintas realidades socioeconómicas que hay en nuestro país, distintas realidades culturales, incluso de lengua. ¿Cómo reconocemos todo eso sin querer buscar una solución que la aplane, sino que dejando que coexistan con todas sus diferencias? Entonces, no buscando una identidad, sino que buscando que se expresen la gran cantidad de identidades posibles que puedan existir. Y no la utopía de un solo pueblo, una sola república, un solo destino. Sí, un solo destino. Pero que cada grupo, que cada sociedad con sus diferencias pueda construir, por supuesto que con todas las dificultades que hay, que pueda haber una conversación, un diálogo, un acuerdo básico. Por supuesto que no tiene que existir. Pero creo que hay que intentar, más que buscar acuerdos fijos o realidades estructurales inamovibles, por decirlo así, fijas, hay que buscar cómo convive en una cuestión orgánica, móvil, que crece por un lado, decrece en otro, que se modifica, que cambia y que necesita ser así porque así ha sido y porque no veo otra forma, no por lo menos en la humanidad no he visto un modelo que funcione fijo, siempre termina rompiéndose. Esa idea de estado, de país, donde se fija una especie de modelo de persona o de sociedad, cuando en verdad lo propio es algo mucho más complejo, que es la convivencia de distintos modos de vida. Por supuesto que el tema de los límites es súper complejo, no sabría cómo. Creo que es un esfuerzo grande, pero que es un esfuerzo que tiene más que ver con querer dominar la situación, es dejar que la situación conviva con otras situaciones, pero por supuesto que en respeto de los límites, respeto de las culturas, de las formas de expresión de unos de otros, etcétera, sin que nadie quiera imponerle a nadie otras formas de pensar o de vivir. ¿Que tiene eso sus peligros? Por supuesto, así como los tiene peligro el querer que todos estemos todos bajo una misma identidad. Eso tiene otros peligros.
que ya los estamos viendo. Y por supuesto que irse a los extremos en ese sentido es peligroso en ambas situaciones, ¿no? Pero creo que lo que nos falta para construir o buscar signos de identidad, más que decirle a otro cómo tiene que ser o llegar a un modelo único, es escuchar al otro y tratar de entenderlo. Más que hablar, callar. Creo que es más sano reconocer esa multiplicidad de cosas que conviven, que son contradictorias también. Vivir con esa contradicción. Creo que es más sano reconocerla y ver qué hay de enseñanza o qué hay de bueno o qué hay de novedoso o qué hay de... ¿Qué hay allí en esa contradicción de lo que somos que nos pertenece? ¿Qué hay allí en esa contradicción que nosotros podemos elaborarla con todas las dificultades, con todas las, insisto, contradicciones que surgen de esa fisura, ¿no? Fisura histórica de cómo fue, cómo ha sido poblado este país, cómo vivimos con la naturaleza, cómo negamos ciertas condiciones climáticas o ciertas condiciones atmosféricas o sísmicas, ¿no? Permanentemente, pero que esa, cómo convivimos con esa contradicción, no negándola para buscar un supuesto ideal estable de algo que nos dijeron que debíamos ser, sino aprender a navegar en esa contradicción y no querer resolverla, sino que solo reconocerla es muy sano, encuentro yo. Y eso significa aprender a aceptar a otros con otras formas de pensar, con otras formas de construir su vida, con otra ritualidad, con otros valores, tal vez. Claro, el gran tema es, bueno, cómo nos ponemos de acuerdo en cómo somos capaces de, probablemente para que conviva esa contradicción, tenemos que ser muy generosos. Y eso es lo que nos está puesto sobre la mesa. Para convivir en la contradicción en una sociedad, y esto incluye la naturaleza, incluye el paisaje, incluye los cambios que estamos viviendo, incluye el uso de la tecnología, lo incluye todo. ¿Cómo somos capaces de vivir en esa diferencia, pero con un valor que está totalmente fuera de lo que hoy día estamos viviendo? Escucha, generosidad, humildad. Justamente lo que no hay. Justamente lo que hoy día la... No sé, la expectativa del progreso nacional, del progreso del país, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que nos empuja a dejar fuera todo lo que en verdad podría ayudarnos a ser más humanos. No lo único, pero... O a convivir como grupo de personas, como colectivo. Mi papá, cuando yo era pequeño, él hacía... Le gustaba la carpintería, él trabajaba en una empresa constructora, llevaba los números de la empresa y todo, pero él hacía juguetes de madera para niños en los sábados, los domingos, y lo hacía en serie. Buscaba ciertos modelos, después lo empezaba a replicar, y después, a final de año, en Navidad, agarraba una bolsa llena de camiones de madera, de tractores de madera, de trenes de madera, y lo entregaba en la parroquia para que fueran regalados. Y ahí, entre medio, yo aprendí a usar las maderas, hacerme mis propios juguetes. Cuando la mayoría de los niños, su expectativa era que les trajeran un juguete hecho, un auto hecho, comprado en algún lado, yo me lo fabricaba y le hacía las cosas singulares, que lo hacía distinto a los que veía que hacía mi papá, que tenían otra línea productiva, que eran poquitos, ¿eh? No es que tuviera una fábrica, sino que era su trabajo el fin de semana, cortar pedazos de madera, pintarlo y ir armando, ensamblando. Bueno, de ahí yo creo que vino mi pasión por la materialidad y por lo que yo hiciera lograr una satisfacción que en ese momento era de niño. Yo hacía un juguete porque yo quería jugar y era el centro fundamental de mi vida, era jugar con mi juguete y hecho por mí. Y eso tenía una satisfacción que descubrí tempranamente y que yo hoy día la descubro en mi escultura. La sensación es muy parecida. Son mis juguetes de grande nomás, ¿no? Sigo haciendo
mi autito o camiones de madera o bote. Me acuerdo que un gran desafío era hacer un bote que en verdad flotara, y hecho de madera, de un pedazo que me había regalado mi papá. Bueno, ahora que mi escultura es algo parecido, ¿no? Con otras complejidades, con otros desafíos, claro, porque uno va creciendo. Pero entonces tengo que poner mi primer... como un hito fundamental es el trabajo con los materiales, la sensibilidad por la madera, por la construcción, por la creatividad. Creo que ahí hay una fuente importante dentro de muchas que pueden haber. Pero si voy ya al ámbito laboral como artista, o mi formación, hay un artista que a mí me cambió el paradigma de lo que yo quería hacer, y es Ricardo Mesa, un escultor ya fallecido, que tenía una sensibilidad muy especial y me enseñó algo demasiado importante que nunca antes nadie me lo había enseñado. Resulta que yo tomé con él un curso de dibujo. Yo había, ya tenía un curso de escultura con él. Y él era... no nos enseñaba cuestiones tan técnicas o tan... como... A ver, ¿cómo lo podría decir? De uso de una cierta tecnología para llegar a ciertos resultados, sino que él nos enseñaba a ser transparente con lo que hacíamos. Es lo que te puedo decir. No sé cómo explicarlo bien, pero como nos enseñaba a ser honestos con nuestra forma de actuar sobre las cosas. Y por ejemplo, para mostrar ese curso de dibujo al que te quería mencionar, nos hizo hacer unos pizarrones. Cada uno tenía que llegar con una pizarra así de una plancha de madera, pero pintado con pintura de pizarrón negra, y teníamos que llegar con tiza. Entonces hacíamos dibujos increíbles, pero antes de terminar la clase decía, ya, ahora hay que borrarlo. O si era dibujo rápido, de qué sé yo, si la clase duraba 4 horas, pero eran dibujos de media hora, con un modelo, figura humana. Me acuerdo que una época hicimos figura humana, yo tomé después el curso con figura humana y que funcionaba exactamente igual. Estaba la modelo, uno haciendo todo el esfuerzo de que quedara lo más parecido a la anatomía, ¿no? Que estaba ahí, las luces, las sombras. Bueno, lo primero raro es que era tiza y pizarrón. Era todo lo contrario al papel, la hoja blanca y el grafito o el carbón, sino que era tiza, algo tan rudimentario, uno dice, ¿no? Pero teníamos que lograr construir algo con algo tan... con un material tan como poco atractivo. Pero al final él nos decía, bueno, borrarlo. O no nos decía nada, seguía nomás. Y uno llegaba a la otra clase y había que borrarlo para hacer el próximo dibujo. Entonces al final del semestre yo no tenía nada para mí. Material. Era un artista que se estaba formando como artista y no tenía, terminó un curso de dibujo y yo no tenía al final de la clase, del curso, del semestre, ningún dibujo que yo pueda decir, esto es lo que sé hacer. Todo se había fumado. Y eso lo encontré maravilloso. Me costó entenderlo, obviamente. Pero era parte, y él no nos enseñaba eso, él jamás nos dijo un sermón. Ustedes van a hacer un dibujo, pero lo van a borrar. Enfréntense al desafío de destruir el ego. No nos dijo eso. Nunca, o sea, jamás. Era una cuestión demasiado natural. Pintemos esto, dibujemos esto. ¿Qué queréis dibujar ahora? Traigamos proyectos personales, ya. Y uno se ponía a dibujar. No, 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 traía la pizarra a la casa. Esto es lo que dibujé el fin de semana, quiero mostrárselo. No, el pizarrón estaba ahí, uno llegaba y uno dibujaba y después se borraba todo y punto. Eso era. Entonces tenía algo de performático, pero tenía algo de relación con el material demasiado simple y pura y directa y como... Aquí no hay engaño. Aquí no hay intentos de intentar hacer algo como para que perdure. Que eso es uno de los fantasmas que uno tiene como artista. Tengo que hacer algo que sea una obra de arte y que esté allí, que todos la reconozcan. Ahí está la obra de arte, ¿no? Bueno, uno podría decir en los años 60 ya los artistas cultivaban eso. Bueno, este artista Ricardo Mesa nos trajo eso, pero de una manera mucho más intuitiva y directa y subliminal, ¿no? Profunda. Y que fue no intentar dejar cosas para la posteridad, no intentar demostrarse uno algo, que uno después lo pueda volver a él y decir, sí, en realidad me quedó bueno el dibujo, chao, lo hice y a lo mejor nunca más lo voy a poder repetir. Pero es que eso no es lo importante, que yo lo pueda repetir o que yo lo pueda mostrar a otro o que pueda ver el avance que tuve. Lo normal en un curso de dibujo es que uno va haciendo dibujo y le pone la fecha, lo firma, a veces uno entrega todo lo que hizo en el semestre o uno se lleva para la casa y los puede mirar cómo partí, cómo terminé, y uno puede reflexionar, y eso está bien. No se trata de que una cosa sea por la otra, sino que aquí aprendimos una cosa distinta.
Y para mí eso fue muy importante. Este fue un trabajo súper lindo que lo hice a propósito, en homenaje a mi profesor, tiza y pizarrón. Y fui a un colegio, esta fue una performance. Fue un colegio y le pedí a 200 niños que cada uno de ellos hiciera un círculo en una pizarrita de madera. Les pedí que primero escribieran su nombre. Esto fue un homenaje, como te digo, a Ricardo Mesa. Que escribieran su nombre, lo borraran y después dibujaran el círculo. Como un gesto que era lo que yo creo que era lo que nos hacía con nosotros Ricardo Mesa. Que era borrar el ego. Po. Este soy yo, este quiero ser yo, lo quiero construir, pero al final hay que borrarlo por ir buscando una forma que podríamos decir, no sé si universal, pero una forma compartida a lo menos, ¿no? Y uno se encuentra con eso. Todos hicieron un círculo, pero ningún círculo era uno igual a otro. Mira esto. La obra fue preciosa, una de las más lindas que... Esto lo expuse en el Museo de Arte Contemporáneo. Cáchate. Un muro gigante con 200 de estos círculos. Una constelación preciosa. Algunos se leían, uno estaba súper borroneado, otro estaba apenas un circulito en una esquinita. Otro un círculo grande, repasado. Y ahí uno decía, oye, todos, el encargo de cada uno fue hacer un círculo, pero no hay ninguno igual a otro. Fue maravilloso, po. Y lo otro, un profesor que tuve, que es Luis Hernández Rasuri, profesor de estética, pero que él hizo un curso de arte y educación infantil. Y yo siempre había tenido la idea de que el artista tenía que ser el que hace grandes obras de arte, qué sé yo. Y entré a ese curso muy, muy ingenuamente, pensando en que iba a aprender cosas que tienen que ver con la educación, qué sé yo, pero con el arte de los niños, que siempre yo había encontrado un valor en eso. Pero él me... En el fondo, en su curso, vi la profundidad del valor de la creación en los niños. Y ahí me despertó algo que no, tampoco estaba en mis expectativas. Y que era pensar en el arte como un bien común de la humanidad. Transversal a todos los seres humanos. Y que es fundamental en nuestra formación. Y que no están los artistas y los demás, ¿no? Que era muy propio de esa época para mí. De querer ser un sujeto artista distinto de los demás, que además se distingue por sus obras, me ayudó a entender, oye, yo soy parte de una sociedad y los niños son tan productores de creatividad y de arte, de otra manera obviamente que un artista profesional, igual cuando hablamos del arte popular, de otra manera que un artista, pero no es ni más ni menos valioso, es otra manera, otra forma de cultivar el arte, pero igualmente necesaria en una sociedad en la que estamos viviendo. O por ejemplo, cuando fui a Japón, esto se me reforzó estando en Japón, de ver cómo allá se valora como una gran obra de arte el trabajo de un artesano, pero que logró por un camino de desarrollo en la artesanía y también personal y espiritual, logró un desarrollo artesanal que él... O sea, llegáis tú al Museo Nacional de Bellas Artes de Tokio y lo que yo vi fue cerámica y vi el filo de una katana, de una hoja de una espada. ¿Te fijas? Pero ahí está, uno dice, bueno, esto es artesanía, es una muy buena hoja de... Para ellos tiene un valor artístico. Y un poquito más allá habían salas de artistas, pintores, ¿no? Desde el punto de vista de la visión más occidental. Pero conviven, están juntos. Están respetando a un artista de la tradición popular, pero porque la ha llevado a un alto nivel, ¿no? Y cuando digo alto nivel... No digo que sean sujetos extraordinarios, sino que han aprendido y han enseñado y han llevado un camino de desarrollo de su... de lo que nosotros aquí llamaríamos artesanía. Y ellos no tienen ningún problema en reconocerlo en su potencia, en su fuerza, en su historia, en la condición humana que hay en un trabajo artesanal. En cambio aquí nosotros normalmente menospreciamos ese tipo de actividad o menospreciamos la creación de niños y jóvenes y de todo. En ese sentido ahí me cuelgo ya con
ciertas derivadas de los años 60, de que todo Joseph Beuys, todo hombre un artista. Obvio que sí, pues ahí fue otra conexión.